¿Os dais cuenta de todo lo que hemos conseguido este año? Gracias a nuestro compromiso, el tuyo y el mío, estamos más cerca de llegar a la meta que el mundo se ha marcado: erradicar el hambre para 2030. Cada año el porcentaje de niños con desnutrición aguda disminuye. Pero 2016 ha sido un año duro, cargado de conflictos humanos. Siria, Yemen, Irak, Nigeria, Sudán del Sur. Trabajamos para garantizar agua, higiene y alimentos. Lo hemos hecho en 50 países para más de 14 millones de personas. Además, el cambio climático está provocando grandes sequías. Nuestra ayuda llega al corredor seco de Centroamérica, Sahel o África del Sur. Mejoramos la capacidad de adaptación de las comunidades para superar estas crisis. Nuestro equipo de emergencia se ha desplegado también en otros desastres repentinos, como el terremoto de Ecuador o el ciclón de Haití. ¿Te acuerdas? Estuvimos para asegurar agua y saneamiento básico a las víctimas. También investigamos e innovamos. Utilizamos las nuevas tecnologías para diagnosticar y tratar la desnutrición ante los primeros síntomas. ¿Conoces el trabajo que hacemos en España? Personas como Tarik o como Ana María han encontrado el empleo que llevaban tanto tiempo buscando. Tú y yo sabemos que todo esto solo es posible trabajando juntos. Conseguiremos mucho más cuantos más seamos en este proyecto. Socios y donantes ya somos más de 100.000. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por estar ahí. Gracias por ayudarnos a contarlo. Gracias por tu acción contra el hambre. But you're not watching love.